Muy buenas tardes, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. Les saluda una vez más Rogelio Pérez en su programa Conoce tus derechos. Y bueno, recuerden que este su programa es para ustedes, ustedes lo hacen con sus comentarios, con sus sugerencias, ¿no? Y nosotros nada más estamos aquí para ayudarles y motivarlos en esta cultura de los derechos humanos. Y como siempre, con toda la actitud empezando el lunes Presento a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger. ¿Y cómo están todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Iniciando el día de hoy, ¿no? Con nuevo curso escolar. Así es. Entonces, bueno, les deseamos muchísimo éxito. Esperamos que también les vaya muy bien. Que sea un año de muchos éxitos, ¿no? Que aprendan mucho, que puedan... Eh, cumplir muchas de sus metas, de sus objetivos. Bueno, también saludamos a nuestros amigos de Facebook Live que nos están viendo ahí en el Facebook de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también en el Facebook de DGSTV. Estamos ahorita en los dos, Roger. Así es, Nat. Y un tema muy importante que vamos a tratar en conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad. Pero eso lo vamos a ir platicando y recuerden que Vamos a ir desmenuzando si la solidaridad es un valor nada más, es un derecho, es un principio, qué es la solidaridad, así es de que quédense con nosotros en su programa Conoce tus derechos. Exactamente, y también que sean solidarios, ¿no? Con el otro justo ahorita que están entrando, ¿no? En un nuevo ciclo escolar. Deseamos que les vaya muy bien. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando todavía iba en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Que estos primeros días, Roger, de regresar, híjole, eran entre un nerviosito, ¿no? Entre ya quiero regresar, ver si me tocó con mi mejor amiga, ¿no? Si va a estar el niño que me gusta, tal, ¿no? Así es. Creo que eran este de los mejores días, ¿no? En que nos acordamos, yo creo que todos, ¿no? Así como teníamos muy buenos inicios este a clases, también había unos medios complicadones, ¿no? ¿Y qué tal, Nat? ¿no? También podemos platicar con los padres ¿no? y las madres de familia que hoy también ¿no? llevaron a sus hijos a la escuela. Exacto. Y que bueno, pues qué les prepararon, qué fue también su nerviosismo para ellos, ya que bueno, pues eh, si bien como alumnos sentimos esos nervios, pues también como papá, qué es lo que sienten, ¿no? Es un poco más también para los, los papás y que tienen, ¿no? Este, hijos más chiquitines, ¿no? Al kinder o la, o la primaria, pero pues en ese sentido también yo creo que igual sienten ese, ese nerviosismo, que igual también nos comenten, nos platiquen cómo es que les, que les va. Y bueno, pues también muchísimas felicitaciones y mucho ánimo a los maestros, ¿no? A los maestros y directivos que igual también en estos eh, primeros días, ¿no? Entran con toda la actitud, van a preparar, ¿no? Sus, sus clases, sus primeros plan de trabajos, o sea, esto. Entonces, pues igual muchísimas felicidades, maestros, ¿no? Que, que puedan echarle también muchísimas ganas para poder, ¿no? Contribuir con este derecho. Humano a la calidad, ¿no? De, de la educación de calidad. Exactamente, a la calidad de la educación. Y bueno, también recuerden que es necesario que también nosotros pongamos nuestro granito de arena. A lo mejor todas estas vacaciones se la estuvieron eh, pasando levantándose bien tarde y durmiéndose bien tarde. Entonces, bueno, los invitamos a que puedan eh, empezar a lo mejor ese proceso del sueño, a modificarlo un poco, ¿no? Que duerman sus ocho horas, que desayunen bien, ¿no? Para que estén. Pues en la mejor este, opción, ¿no? Para seguir aprendiendo este nuevo año, Roger. Así es, Nadie. Como se darán cuenta nuestros invitados. ¿no? Eh, digo pues, nuestros televidentes no tenemos ahora este invitados porque queríamos dedicar precisamente también este programa no a esos ánimos a echarle ganas no a este nuevo ciclo escolar por qué porque sabemos que siempre todos los cambios son difíciles luego a veces ya lo hemos estado platicando da miedo da nerviosismo qué es lo que te vas a encontrar no qué maestros esto lo otro tal pero igual también que ustedes nos platiquen nos cuenten cuál es no el reto de este este nuevo ciclo escolar nos platiquen no qué es lo que van hacer, ¿no? Y cuáles van va a ser ahora sus metas, sus retos y todo eso. Por eso también este día, ¿no? De la solidaridad, como dicen, hay que ser solidarios, ¿no? Hay que Exacto. echar la mano, ¿no? A, al que menos está, a lo mejor más con atrasado nuevo, o con ¿no? el nuevo, exactamente, nueva, que fue el cambio de escuela. Entonces estas situaciones son las que vivimos día con día y vivimos los derechos humanos en cada momento con los de primero y secundaria, ¿no? Que van llegando y es totalmente un cambio para bueno. ellos, ¿no? De eh, entrar a las ocho de la mañana, ¿no? Ahora tienen que entrar a las siete. Entonces, pues les deseamos la mayor de los éxitos, mucha suerte, ¿no? Seguro ahorita se andarán presentando, ¿qué les gustaría hacer de grandes, sus nombres, etcétera. Entonces, bueno, que lo vivan, que lo disfruten muchísimo. Y Roger, ¿te parece si empezamos? Con nuestro tema del día de hoy, ¿no? El día de la solidaridad, de qué se trata, de qué va, cómo podemos ser solidarios, etcétera. También es importante eh, mencionar que, bueno, ya habíamos mencionado que estábamos en el Facebook, pero bueno, nos pueden encontrar en Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba comexdh y nuestro Instagram, Comisión Mexicana de DH. Recuerden ocupar. Nuestro hashtag Conoce tus Derechos, por ahí nosotros estamos muy pendientes de toda la información que está saliendo. Mira, Roger, te voy a leer la infografía número uno que va a estar también eh, pasando ahorita en sus... Pantallas y okay. bueno, dice la Asamblea General proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad Humana. El próximo 31 de agosto, que es sábado, pero okay. bueno, lo recordamos desde el día de hoy. Bueno, ¿qué es la solidaridad? Es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros, por ejemplo, en, un, en alguna situación difícil. Y bueno, cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es combatir con otros, tanto lo material como lo sentimental. Es fortalecer, ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar un poco qué, qué hemos hecho en la vida, de seguro, ¿no? En más de alguna ocasión hemos sido solidarios, Roger. Así es, Nat. efectivamente, así como nuestros compañeros que hacen posible este programa son solidarios en este momento con nosotros, ¿no? Están aquí apoyándonos porque este programa es de todos nosotros. Y bueno, pues yo lo que quisiera platicarles, Nat, a todos nuestros televidentes es esta confusión de muchos expertos, ¿no? En derechos humanos que están en el debate de que si este es un derecho humano, si nada más es un valor o qué es la situación. Yo creo que yo lo dejaría también a consideración de cada uno de los que nos están viendo. ¿no? qué es lo que consideran ellos que es de, este, de la solidaridad, ¿no? si es nada más un valor o también es un derecho o un principio. ¿Por qué? Porque en el catálogo de derechos humanos, vamos a tomar en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no viene tal cual lo que es ser solidario ¿no? o derecho humano a que recibas esa ayuda, pero en muchas otras este, párrafos o artículos de esa declaración, pues expresa ¿no? esta cuestión de poderse cuidar a uno mismo y cuidar también a otros, respetar también a otros, y entonces ya se va conjuntando todas estas características que nos leíste de ser solidario de poder tener esa solidaridad. Entonces, pues esta cuestión, yo se la dejaría, ¿no?, que nos dejen sus, sus, eh, sus comentarios, Exacto. qué es lo que opinan, qué es lo que consideran, si debería de ser más, ¿no?, reforzar o que esté en nuestra Constitución o tal vez en alguna otra ley el ser solidario, pero vamos a poner muchísimos ejemplos de cómo los mexicanos somos, somos solidarios. solidarios. Exactamente, y bueno, justo creo que es momento ahorita de un poco recordar, ¿no?, reflexionar cuándo hemos sido solidarios, Roger. Yo me pongo como ejemplo, ¿no? Ahorita este, tú nos podrás dar algún ejemplo. Y también invitamos a todos los que nos estén viendo en redes sociales, justo ahorita en el Facebook Live, ¿no? Con nuestro hashtag, ¿Ustedes cómo son solidarios? ¿No? Un, un, este, un ejemplo, ¿no? De la solidaridad es que a lo mejor tenemos mucha ropa guardada que ya no nos queda, que ya no usamos, que ya pasó de moda, que ya se nos ve mal. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa ropa seguro a alguien más le puede servir, ¿no? Entonces, bueno, llevarla a algún eh, lugar donde estén eh, niños de bajos recursos o a lo mejor ancianos, ¿no? Bueno, hacer, tratar de hacer este proceso de elegir nuestra ropa, ¿no? Que ya no nos queda, no tenerla guardada. No tenerla ahí amontonada y bueno, tratar de, de, de sacar la roya. Ese es uno de mis ejemplos. ¿Tú qué onda? Así es, Nat. Pues efectivamente, yo reforzando un poco lo que dices, igual también, ¿no? Chavos, chavas que nos están viendo pues nada más que la ropa esté en buen estado, no, que esté limpia, que esté igual también doblada y todo, ¿por qué? Porque recuerden que es como si ustedes estuvieran regalando otra prenda, no. Entonces para que no nada más ahí como que, ay, bueno, esto ya no quiero, lo tiro y a ver quién lo usa eso, sino que igual también, pues ojo en eso. Y pues nada, yo quisiera recordar, no, creo que también ayer lo, lo vivimos, no, esta cuestión del maratón, no, de la de la Ciudad de México sí, que cierto. hubo aquí. Entonces, pues también ahí hay muchos casos de solidaridad, de solidaridad, no, igual en donde bueno, pues todos los corredores, todas las personas zonas eh, este, reaccionan de manera diferente y entonces, pues, unos se cansan más, otros no, otros caminan nada más. Entonces, igual también ahí es donde se han visto muchos casos de solidaridad en los cuales, pues, hay que acompañar ¿no? al otro, el que ya se cansó, al que ya a lo mejor se está deshidratando o cuestiones así, o la gente que también está a los lados viendo a los participantes y están echando porras, porras. ánimo, esto, el otro, tal. Entonces, no solamente en, en las desgracias o en las cuestiones ¿no? de fenómenos naturales es donde se ve la solidaridad, sino también en casos como estos, ¿cómo ves? Nacho? Exactamente, y bueno, a mí me tocó verlo por la tele, tuve por ahí un primo que lo corrió, ¿no? Los 42 kilómetros, uh -huh. híjole, está eh, sumamente complicado, bueno, yo así lo veo, ¿no? Que yo creo que me he hecho, este, corriendo unos 3 kilómetros máximo, ¿no? Y eso sí, <laughs> muy, muy a fuerza, pero sí creo que todos tuvimos la oportunidad de ver en Facebook, en Twitter, ¿no? En este, en las diferentes páginas de Internet. Esto de cómo está la gente apoyando, ¿no? Dando aguas, tal. Entonces creo que todo eso, ¿no? En cierto punto llena como el alma y el corazón, no solamente de los que van corriendo, ¿no? Sino también de las personas que están afuera apoyando. Entonces cuéntenos también ustedes, ¿no? Cómo son solidarios, ¿no? Puede ser desde este, apoyar a un amigo eh, con algo, a lo mejor algún tema que se le dificulta, ¿no? O hasta a lo mejor donar parte de su tiempo para... Eh, ir a visitar ancianos, no sé, no sé, no, se me ocurren algunos que más adelante vamos a ver, también vamos a dar algunos tips de cómo ser solidario. Nat, y bueno, pues antes de que pasemos a la segunda infografía... ¿Qué te parece si recordamos ¿no? nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales a todos nuestros, a nuestros amigos que nos están viendo para que nos sigan y, y si les gusta este programa, lo compartan para que más gente les llegue y puedan también conocer de esta cultura de los derechos humanos? Exactamente, recuerden que eh, aquí también nuestros compañeros de GEST de tienen redes sociales para que los pasen. Vayan a ver eh, todo el contenido que suben, ¿no? Contenido de todos los programas que tienen, tanto de radio como de televisión, que son muy interesantes, muy importantes y que seguro les dejan muchísimos aprendizajes. Okay. Y bueno, ellos los encuentran en YouTube como The Gest, en letras mayúsculas y media. En facebook arroba de gest y en twitter arroba de gest bajo media, ¿no? Ahí estén pendientes de toda la información que, que ponen, porque bueno, al menos diario este sí sale algo, ¿no? Para que estén muy pendientes es. de ellos. Y bueno, Roger, vamos justo a la seg segunda infografía. Así como ya lo habían mencionado, ¿no? La solidaridad como valor. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Entonces, bueno, les comento que la solidaridad es un valor por excelencia que se caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los individuos, lo que sin duda permite lograr la superación de los más terribles desastres, como guerras, pestes, enfermedades, entre otras. Aplicarlo también con nuestros familiares, amigos y conocidos que se encuentren en situaciones difíciles con, y que con la ayuda recibida permitan salir adelante y mejorar de cierto modo la situación. Entonces, bueno, ahí ya nos habías comentado, ¿no? La solidaridad no está... Como en, en un tratado internacional, a lo mejor en las leyes, pero bueno, sí lo vemos como un valor, yo creo que sí es un valor universal, ¿no? Así es, Nadie, ¿cómo es que problemas como la pobreza, como el hambre, como la indigencia, la falta de oportunidades, pueden ser problemas que se arraiguen en la sociedad, ¿no? Si es que no tenemos este sentido de la solidaridad, ¿no? Ahora que está también, digo, no, no quisiera decirlo, de moda, pero bueno, pues este problema, este gran problema, ¿no? Que tenemos todos, todos los habitantes de este mundo, pues que es el incendio allá en, en Brasil, ¿no? En la, en la selva amazónica. Entonces que nosotros decimos, bueno, pero pues está bien lejos, ¿no? A mí no me afecta. Yo qué hago, pues ni modo que yo vaya con una cubeta de agua y lo apague, ¿no? Pero eso nos tiene que hacer también concientizar de que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos este, preven preveniendo aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer también, ¿no? ¿Por qué? Porque luego si sí vamos a esos paseos de día de campo, si sí vamos a esas cuestiones y se nos hace fácil no sé prender, ¿no? Un, un cerillo, un encendedor, una fogata, encendedor, no una fogata exactamente. Nata. Entonces esa es la magnitud de que tenemos que ser solidarios con el problema de allá para que aquí no pase. Exactamente. Y, y fíjate qué importante, ¿no? Este tema que tocas de la cuestión del Amazonas, no justo estamos viendo estas imágenes, no que nos llegan a lo mejor por WhatsApp, que las vemos en Facebook, terrible, de verdad, este, a mí me causa muchísimo conflicto ver cómo se está acabando, no, cómo desde los satélites se pueden ver focos rojos, no, pequeñas este llamitas rojas donde se está incendiando gran parte, no, de eh, pues el hábitat de animales, de seres humanos, ¿no? Se está acabando el agua, ¿no? Y sí, o sea, yo pienso, bueno, ¿cuándo va a parar? ¿Cómo va a parar? ¿No? Necesita que llueva, ¿no? Ya también hoy en la mañana vi en las noticias, justo que algún país, no recuerdo si fue Francia, se solidarizó. ¿no? justo este eh, valor humano, no este valor universal, se solidarizó con, eh, pues el pueblo brasileño, ¿no? porque recordemos que la amazonia no solamente es brasil, no también colindan ahí varios país se solidarizó y bueno va a mandar unos aviones justo que eh, aviones como cisterna no que literal se dedican como a regar agua para tratar de eh, aminorar un poco este incendio pero bueno así como lo vemos en el Amazonas no también a lo mejor lo tenemos aquí en algunas de las regiones eh, de nuestro país no hay que cuidar hay que solidarizarnos no solamente con las personas no con el, el hábitat con los animales etcétera no recuerdo me ha tocado ver la cuestión del cañón de su, del sumidero no uh -huh. totalmente llena de basura no cuando vamos a lo mejor a la marquesa de día de campo y se nos olvida este, la bolsa de papas o la bolsa de galletas tal no esas cuestiones que, que van de la mano con la solidarización ¿no? pero también con como con nuestro buen actuar Roger Así es, Nat, y la verdad es que yo creo que nuestros televidentes están más informados que nosotros, ¿no? Que han estado viendo y siguiendo este, este caso, pero igual también que nos escriban, que nos comenten cuál es la situación que ustedes han vivido y que se han solidarizado con Alguno de estos problemas, no, eh, no tenemos la verdad, la magnitud ¿no? de, de imaginarnos cuál es la cantidad, la extensión de, ¿no? de selva que se está ahorita destruyendo. No, al menos creo que muchos de nosotros hemos ido a Chapultepec y está muy padre el bosque, no está muy bonito. Uh -huh. Y vemos ahí que las ardillas, algunos animalitos y todo eso. Ahora imagínense eso quemándose, imagínense eso que está ¿no? perdiéndose, que está que no <coughs> se puede, qué impotencia se ha de sentir. Ahí están también varias imágenes. Entonces, chavos, chavas, no igual también ahí ayúdenos igual también a hacer esta conciencia, ¿no? a cuidar el medio ambiente. Y ya estamos tocando, como es que se, ya estamos tocando muchísimos ¿no? derechos concatenados en este sentido con la solidaridad. ¿Por qué? Porque por, este, una sobre todo es la educación. ¿no? Tenemos que tener estos, esta educación, esta cuestión de no tirar basura, de no hacer estas maldades. No son travesuras, Nat. ¿no? Se pueden, estas grandes este, magnitudes se pueden eh, desbordar. ¿no? igual también pues el derecho al medio este ambiente sano exacto. que tenemos todos no todos y también todos las lo tenemos generaciones que viven y ¿no? los que vienen Hay exactamente que... sus hermanitos sus sobrinitos sus primos igual también que viven y tienen ese derecho a tener ese medio ambiente sano el derecho a la salud no que se pueda también respirar ¿no? limpio entonces qué es lo que estamos haciendo chavos ustedes coméntenos qué es lo que están haciendo en nuestras redes sociales ahí déjenos un mensajito para que entonces igual sigamos sumando esfuerzos exacto y bueno, ya nos pusimos bien serios, Roger, ahora que sí hablamos de la cuestión del Amazonas, ¿no? Sí, que ¿verdad? tanto este, nos preocupa, ¿no? Y, y también a lo mejor por las imágenes nos pega, ¿no? O sea, ver, ver eso sí es muy complicado, pero bueno, el Día Internacionalidad de la Solidaridad Humana, ¿qué es, ¿no? ¿De qué se trata tal? Vamos a ver la infografía número 3, por favor, que ahora, eh, si la pueden ver, está eh, muchísimo más este, amigable, ¿no? Okay. Tratamos de ponerle dibujitos, esperemos que les gusten, ahí cuéntenos, ¿no? ¿Qué tal les parece? Y bueno, dice que es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, ¿no? Importante, un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. También es un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. También es un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que cuántos eran, creo que eran, este, 20 objetivos, ¿no? 20. Que venía la cuestión del este, derecho a la educación, ¿no? La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Son muchísimos que en, en alguna ocasión que invitamos a alguna chica a una chica de la ONU no nos los trajo y los pegamos entonces bueno hay que recordarlos ¿no? estos objetivos para el desarrollo sostenible y bueno también es un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza y bueno recordarles que justo es el 31 de agosto es sábado entonces, bueno, seguro podrán hacer una alguna acción desde su casa, ¿no? De, no sé, ¿no? A lo mejor salen tal. Bueno, realizar algo en acción que nos permita recordar este día, Roger. Así es, Nat. Y no solamente yo creo que ese 31, sino también desde hoy, desde hoy que empiecen a ser solidarios, desde hoy desde su primer día de clases en este nuevo ciclo escolar, empiecen a ser solidarios, ¿no? Quién trajo el lunch, quién no, quién lo va a compartir, ¿no? Igual también quién va a jugar fútbol con los nuevos, entonces igual también que empiecen a ser solidarios desde ahora. Y Nat, pues eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que mencionaste, ¿por qué? Porque luego nos confundimos y creemos Creemos que las palabras significan todo y luego a veces es nada, ¿no? Entonces, pues sí, conmemoramos y recordamos este Día Internacional de la Solidaridad, pero bueno, pues igual también hay muchas voces que dicen que no tenemos que confundirlo con este derecho de los pueblos, que es diferente, porque luego dicen derecho a la solidaridad y es el derecho de los pueblos, ¿no? No, más bien los pueblos, los estados, los gobiernos tienen esta obligación de poder contribuir y sumar esfuerzos para la erradicación de estos problemas, como lo mencionamos, la pobreza, ¿no? La falta de medicinas, el que puedan también respetar y salvaguardar los derechos humanos. Entonces, por eso es que es una corresponsabilidad de todos, de todos los que estamos en este planeta, todos los que vivimos estos derechos humanos día con día, tenemos que ser solidarios y es por eso que yo me uno al reto que dijo Nat, ¿cuáles van a ser nuestros retos de la solidaridad desde hoy? Hasta el sábado 31 Exacto. y después nos seguimos. Va, ¿les parece entonces si hacemos por día alguno, ¿no? O okay. nos toca algo, ¿no? El martes tal, así nos vamos hasta llegar al, al sábado, ¿no? Que es justo el gran día, por así decirlo. Pero bueno, traigo algunas ideas, ¿no? Que pueden ser útiles para ustedes, para nuestros televidentes, también para nuestros compañeros aquí de The Gest y de la comisión. Entonces, bueno, ¿cómo ser solidario, ¿no? Okay. Vamos a ver algunos puntos. Haz aportaciones solidarias. A lo mejor algún día no nos da la vida, no nos da el tiempo, pero a lo mejor tenemos dinero y bueno, podemos donar, ¿no? 50 pesos, 20 pesos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Muy bien. Por ahí empezar. Okay. Compartiendo la felicidad. A lo mejor, este, un poco. Si vemos a alguien triste, ¿no? Si vemos a alguien que anda medio bajoneado, bueno, pues tenderle una mano, ¿no? Una escucha, tal un like a lo mejor este un, qué está sucediendo no puede ser de mucha ayuda contribuyendo con lo que puedas por ahí les decía bueno si tenemos ropa que ya no nos queda que ya pasó de moda que no nos gusta bueno seguro alguien no la puede ocupar Sí, teniendo en cuenta esto que nos decía Roger no hay que darle en buen estado bien lavadita bien planchadita no vamos a dar ahí este la pijama horrible no ya con hoyos tal no esa no no participa ofreciendo tu tiempo a lo mejor este, hay niños que nadie los puede cuidar. Entonces, bueno, acudir, ¿no? A lo mejor puede ser este, una buena idea, jugar con ellos, etcétera, Hay que transmitir la importancia de colaborar. Creo que el ejemplo arrasa, ¿no? Si vemos no, nosotros que una persona más está colaborando en algo, bueno, hasta te dan ganitas, ¿no? Decir de, ay, híjole, sí voy a ayudar, ¿no? Creo que es importante. A lo mejor si ya tenemos algún tema que eh, nos mueve muchísimo, no sé, puede ser la cuestión de los animalitos en la calle, ¿no? la cuestión de los perritos, los niños en la calle, las mamás jóvenes, no sé, ¿no? hay, hay este mil maneras que podemos ayudar y ser solidarios. Bueno, hay que a lo mejor crear una campaña para que alguien más se una a nosotros, ¿no? y nos pueda a lo mejor brindar fondos, tiempo, eh, dinero, etcétera. A lo mejor voluntariado internacional este es importante. Eh, Muchos ¿no? terminan ahí la preparatoria, la universidad, ¿no? y literal se van, ¿no? eh, buscan alguna organización y se van a otra parte del mundo a ayudar. Está, está muy interesante, interesantísimo, diría yo. Y hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden encontrar ¿no? de estos voluntarios internacionales que literal se van este, a la otra parte del mundo a apoyar nada más. Yo espero ¿no? tener algún este tiempecito por ahí un año o medio año o algunas semanas, ¿no? Y, y, e ir, poderme ir, ¿no? A no ser algún país de África o tal, estaría este, padrísimo. Eh, la, la solidaridad en global medio ambiente, lo que estamos viendo, ¿no? Que ya retomamos la cuestión del Amazonas, que ya retomamos cuestiones que hay aquí, ¿no? Que vemos... Eh, que tiramos basura, no y decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Pasamos en la tarde por ahí y ya está una inundación tremenda que nos hace llegar tardísimo. Y bueno, otra cosa es la donación de sangre y órganos. En muchas asociaciones, ¿no? Te dan una tarjetita, ¿no? Que lamentablemente te llega a pasar algo y mueres. ¿No? Y bueno, todos tus órganos que están totalmente en, en buen estado, por así decirlo, uh -huh. no los pueden donar y pueden hacer pues, muy feliz a otra persona. ¿no? También la cuestión de donar sangre, ¿no? creo que es importante. Yo nunca he donado, ¿no? pienso hacerlo próximamente. No sé, tú, Roger. Nada, pues yo sí he tenido la oportunidad de donar sangre y qué bueno, qué bien se siente, ¿no? Ya al salir, sí, claro, este, cansado, esto, lo total pero con la convicción de decir pude, pude ayudar y a lo mejor alguna persona lo podría hacer, ¿no? Entonces, Exacto. pues bueno, pues muchas porras para Nat porque sí queremos más voluntarios como ella, ¿no? Que se vayan a ayudar a otros países y si no aquí mismo, eh, aunque ella a lo mejor no se nos vaya al África o a otro lado, sino que aquí Exacto. igual también siga siendo ese voluntariado Nat, te echamos muchísimas porras. Igual yo también te voy a copiar y vamos a transmitirlo también a Ángel y a Lupita que aquí están muy atentos viéndonos. <laughs> Entonces, pues ahí está el reto para todos, ¿no? Y hacer el voluntariado. Nat, este, es muy interesante estas cuestiones. Yo quisiera creo que también recordar y que no perdamos ¿no? Esta, esta, esta memoria y estas situaciones de, lo, de solidaridad, que podamos también ayudar ¿no? a las personas que a lo mejor todavía siguen sufriendo los estragos del sismo del, 2000, de, 17, bueno, del 2017. ¿no? Entonces, ¿cómo es que también ahí salimos a las calles a ayudar, a colaborar y todo eso? Y ahora a lo mejor no es materialmente, pero sí puede ser con una charla, con una plática. ¿No? ahora apenas la semana pasada no conocí a otra persona que me dice es que yo estoy rentando este departamento ¿no? porque mi casa la perdí en el sismo ¿no? cómo es que todavía vuelve otra vez ese sentimiento platicar y cómo se siente y cómo esto y lo total para seguir siendo solidarios con ese problema también que no se nos olvide que no digamos ay ah, ya pues ya pasó ya vemos que tlalpanay se está reconstruyendo no por ahí algunas otras zonas tal tal pero todavía también hay familias hay chavos como ustedes de las escuelas secundarias técnicas seguramente que igual siguen subiendo. Entonces, podamos también ser solidarios con ellos, podamos platicar y que eso se nos vaya sanando poco a poco. ¿Qué te parece? Exactamente, Río, ¿no? así como lo dices, a lo mejor, como ya lo veníamos mencionando antes, perdón con una plática, ¿no? Con la escucha. Un abrazo. Eh, con un abrazo, exactamente. Son, son cuestiones que podemos a lo mejor compartir un poco, ¿no? De la felicidad y la alegría que tenemos. Así es, Nat. Y con esta alegría que empezamos el programa, con esta buena actitud en lunes, en nuevo inicio de, de ciclo de escolar. Pues creo que también nos tenemos que despedir Nat. Exacto. no tristes, no nada, sino con toda la, la actitud, ¿no? Que eh, en esta semana nos va a ir muy bien. Ahora aparte también terminamos otro mes, nada, entonces el año se nos está yendo rapidísimo. Exactamente. Ya el próximo lunes que nos veamos, pues ya es septiembre, ¿no? Entonces eh, les deseamos todo el éxito. Recuerden ser muy solidarios, ser metas. Esta semana a lo mejor les va a costar un poco acoplarse. Pero bueno, hay que dormir las ocho horas, ¿no? A lo mejor nueve, ¿no? Porque bueno, sabemos que son adolescentes y están en crecimiento, a lo mejor necesiten dormir más, comer bien, tomar agua, llevar un control, ¿no? de sus tareas, de todo lo que van a necesitar para que este año, ¿no? En junio, julio, que eh, primeramente estemos aquí, ¿no? Podamos pues decirles adiós con el mayor de los éxitos, Roger. Así es, Nat. Y llegamos al final de nuestro programa Conoce tus Derechos con el tema del Día Internacional de la Solidaridad. Creo que vimos que esta cooperación tiene que ser día con día, momento a momento, que no se nos olvide eso. Igual también por ahí relajarnos, relax en el metro, relax en el tráfico, relax en la entrada de las escuelas. Entonces, también ahí relax. por favor, todos, ¿no? Que estemos súper, súper con buena actitud. Y pues, sí, como dices, Nat, ¿no? Que eh, les deseamos todo, todo el éxito en este nuevo ciclo escolar. Pero también pues agradecemos, agradecemos su atención, muchas gracias por seguirnos. Sigan en la programación de V que tiene muy buenos contenidos, compártanlos, difúndanlos, por favor. Y bueno, pues también agradecemos Nat, te agradezco como siempre, muchas gracias. Ti, Roger, muchas gracias. Gracias a todos los que hacen posible este programa, a los que están detrás de cámara, pero también a los que están un poquito más atrás que es eh, nuestro presidente, el doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el titular de la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Ahora sí, con todo, Nat, vamos a despedirnos Exacto. con la frase de DGES TV. TV Aprendiendo. Adiós.